Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Romo y en este video te entrego las noticias deportivas más importantes del fútbol colombiano que no te puedes perder. Quédate en este video si quieres conocer cuándo Deportivo Cali presentará a Hernán Torres como su nuevo técnico. Atlético Nacional va por toda por este delantero top que ha jugado en Selección Colombia. Se aproximan varias salidas en Millonarios y América va por Juan Fernando Quintero. Esto y mucho más aquí en Noticias Deportivas con Andrés Romo. Bienvenidos. En el momento menos esperado y cerca de acabar su participación en Copa Libertadores, se dio a conocer que el arquero Álvaro Montero tendría las horas contadas en Millonarios, un equipo que no ve viable detener la ida de este guardameta. Al menos eso se pudo conocer en las últimas horas cuando se habló de la salida del jugador convocado a Copa América, quien ya habría recibido dos ofertas de partes diferentes y estaría analizando lo que es mejor para su futuro. Hay una posibilidad en el país donde empezó la carrera del Guajiro, puntualmente en Sao Caetano. Se dice que sería uno de los equipos grandes de ese país, lo que haría que Millonarios simplemente no pueda retenerlo porque desde ya se estaría haciendo la idea de su salida y estarían buscando un nuevo arquero. Además, esta no sería la única salida luego del fracaso del equipo bogotano. Una vez finalice el torneo, se darán a conocer los nombres de los jugadores que no seguirán en el famoso proceso de Alberto Gamero. Atlético Nacional se mete la mano al drill. Va por este delantero top colombiano. Atlético Nacional es uno de los equipos que ya empezó a moverse de cara al segundo semestre de la Liga Betplay, luego de que el conjunto verdolaga terminara eliminado en el todos contra todos y ya se anunciaran varios movimientos en el verdolaga en términos de la plantilla al completo. Ahora el equipo de Pablo Repeto ya empezó a moverse de cara al segundo semestre con varias contrataciones y algunas salidas, y ahora los verdolagas estarían interesados en un delantero con reciente paso en Selección Colombia. Se trata de nada más y de nada menos que de Roger Martínez, quien actualmente pertenece al Racing de Avellaneda y cuenta con contrato hasta diciembre del 2024. El equipo antioqueño deberá hacer un esfuerzo económico, teniendo en cuenta que Martínez es uno de los jugadores mejores pagos del plantel. Cabe mencionar que Martínez, desde su regreso a Racing en 2023, lleva 7 goles en 16 partidos disputados con la academia y ha sido uno de los colombianos en el plantel de Gustavo Costas que más actividad futbolística ha tenido. Por el momento, tanto Racing como Roger Martínez están disputando el campeonato argentino y están en la última fase de la Copa Sudamericana. Se esperan los próximos días más novedades sobre el caso de Roger Martínez para Atlético Nacional, teniendo en cuenta que el equipo antioqueño tendrá que buscar un jugador en esa posición, de acuerdo a que se comunicó en los últimos días que el conjunto paisano continuará con los servicios de Eric Ramírez. Hernán Torres ya entrena con Deportivo Cali. ¿Por qué no lo han hecho oficial todavía? Deportivo Cali ya dejó la incertidumbre atrás y ya consiguió su nuevo timonel para el segundo semestre de la Liga Betplay, con la necesidad de sumar todos los puntos posibles en juego, con el objetivo de salir de posiciones incómodas en los puestos del descenso. La novela del técnico ibaguereño está por llegar a su final después de las conversaciones manejadas entre la institución y el estratega. Torres esperaría finalizar su etapa en Emelec de Ecuador para llegar de manera oficial al Deportivo Cali. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que desde ya los jugadores reciban órdenes de Hernán Torres, quien de manera virtual les envió un plan de trabajo que por ahora es conducido por el técnico interino Hernando El Cocho Patiño. Hernán Torres estará dirigiendo su último partido con Emelec el próximo 2 de junio y días después arribará a la ciudad de Cali para firmar su contrato por un año con Deportivo Cali. América de Cali quiere contratar a una figura de la Selección Colombia. ¿Se le dará? A América de Cali parecía estar muy activo en las últimas semanas con la oficialización de salida de algunos jugadores y la confirmación de Jorge Polilla da Silva como su nuevo técnico. Sin embargo, todo el trabajo que se venía adelantando se detuvo porque el técnico solicitó ver la plantilla actual del equipo para así tomar decisiones de jugadores que se van y quienes continúan. Proceso que se terminó el día de hoy y mañana habrá una reunión crucial con las directivas para poner sobre la mesa los refuerzos. Uno de ellos es un jugador que ha sido convocado recientemente a la Selección Colombia para disputar la Copa América. América y este jugador ya iniciaron las negociaciones y en primera instancia el jugador dijo que no. América preguntó las condiciones económicas de Juan Fernando Quintero, actualmente en Racing de Argentina.
El jugador quiere regresar a Colombia, pero su salario es alto. A América le ofreció un dinero en primera instancia, pero Quintero les dijo que no era lo esperado. Habrá que ver si desde América insisten por el jugador y logran poner sobre la mesa lo que pide Quintero. ¿Les gustaría ver a Juan Fernando Quintero con la camiseta de América de Cali? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Por el momento esta es toda la información que tenemos del fútbol colombiano. Si te gusta este contenido, no olvides dar like a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!